Hola, muy buenas tardes. Las saludo a cada una de ustedes, a cada uno también. Espero que estén muy bien. Nos presentamos, somos el dúo Martí Leone. En el piano, un querido amigo, músico, Ginos Martí Acuña. Querido, si te querías presentar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en esta instancia aquí con nosotros. Estamos muy contentos de estar acá. Esperamos que puedan disfrutar el concierto con nosotros. Bueno, y en el clarinete que les habla, Javier León Aravena, y como bien dijo Ginos, esperamos puedan disfrutar este concierto que está pensado justamente con dos perspectivas. Una es la estreno de obras de compositores chilenos y lo otro, y compositoras también, y lo otro es la paridad de género. Una cosa importante que quisiera mencionarles que casi el 95% de este programa son estrenos absolutos, por lo tanto son obras que van a ser escuchadas por primera vez, lo que nos pone muy contento también que esta sea la instancia, y esperamos que también sean de su agrado. El programa consta de cinco piezas, ¿ya? Las primeras dos obras pertenecen a un lenguaje bastante similar, se podría denominar como una especie como de neoclasicismo moderno. La primera obra es la de Daniel Miranda Martínez, y lleva como nombre Tres viajes para clarinete y piano, que son tres movimientos diferentes, el primero de carácter más contemplativo, el segundo también tiene esa línea, pero quizás con un poco más de velocidad, y por último, el que es un carácter un poco más apremiante, un poco más vertiginoso y un poco más de virtuosismo, pero dentro siempre un marco tonal, la tonalidad sigue estando ahí y la melodía también está implícita dentro de la pieza. Por lo tanto, no es una obra tan contemporánea, pero sí fue una obra compuesta hace muy poco tiempo. La siguiente obra del programa es para clarinete solo, de la compositora Eleonora Coloma Casaula, y tiene un nombre en particular y se llama Una polilla atrapada en mi ventana, y que juega un poco también con esta idea del soliloquio, el hecho de estar solo tocando en escenario, e invita al intérprete a hacer unas cosas bien particulares que no se las voy a adelantar, simplemente quiero que las vean. Y también está enmarcado dentro del concepto de la música tonal. La tercera pieza ya es un lenguaje un poco más contemporáneo, es del compositor René Silva Ponce, y lleva como nombre Sulpaiki Amauta, que en la traducción del quechua significaría Gracias Maestro. Es una obra dedicada a Celso Garrido Lecca, una pieza que él compuso después de haber tenido una pasantía en Perú con este maestro, famoso compositor peruano, que le presentó de alguna forma el lenguaje del altiplano peruano, y él lleva esta pieza a un ensamble y dúo generando diferentes texturas. No sé si Dino nos quiere agregar algo a esta pieza. Es bien interesante el asunto del recurso también sonoro que ocupa la pieza, en especial todo lo que tiene que ver en la parte del ensamble. Es bien interesante y es una pieza que disfrutamos harto porque trabajamos bien con el compositor con respecto a las sonoridades que se va a poder encontrar. En especial el clarinete hace unos efectos sonoros muy bonitos y en el piano hay bastantes recursos que se van a notar, que se trabajan y todo está en disposición a que el ensamble pueda hacer una sonoridad especial. Esto es como un colchón sonoro completo todo el rato y de eso se trata más que nada la obra. Será una pieza que deja un poco de lado el concepto de la melodía que nosotros entendemos generalmente en la música y nos invita a comprender esta obra desde una perspectiva de las texturas. Por lo tanto, lo invito, más que pensar en la melodía, es pensar como en las texturas sonoras que se generan entre los dos instrumentos. La penúltima obra es de la compositora Karina Glasinovich. Yo no iba a hablar de esta pieza porque justamente es para piano solo. Esta obra es muy interesante, fue escrita entre el año 2006 y 2007 por la compositora chilena Karina Grazinove Duhalde. Esta fue escrita durante un invierno en la ciudad de Nueva York, en donde ella a menudo iba al Japanese Garden, que es el jardín japonés en Brooklyn, y esto fue escrito en invierno. Entonces, este tiene tres partes, tres movimientos son los que estoy presentando. Tiene más, pero en esta oportunidad presenté tres. El primero de ellos se llama Una grulla resbalándose en el hielo y se trata sobre que en el invierno estaba una grulla en una laguna congelada y no se movía. Y pasa de que son tan bonitas estos animalitos, de repente se movió, perdió la compostura y se cayó.
Y es muy interesante porque en el piano ustedes van a notar ese efecto de que cuando va haciendo la mano derecha unos agudos, siempre es la grulla que se está cayendo, resbalando. Entonces está súper bien representado eso. Después está el invierno, que es un día que hubo 16 grados bajo cero allá. Nevó todo el día, estaba todo muy congelado y de repente sale una pequeña luz. Y esa pequeña luz dentro de toda esta oscuridad es la pieza. Entonces, todos estos efectos bonitos que salen de repente de colores, se trata de eso. Y finalmente es el templo vacío, que es un templo budista que está construido ahí, que estaba totalmente congelado, cerrado. Ella intentó mirar hacia adentro, pero estaba tan vacío y era tan helado todo que le impresionó eso. Y ustedes van a escuchar en el piano una sonoridad muy grande, acordes muy pomposos, muy, muy estridentes, que justamente mostraban esta majestuosidad de un templo totalmente vacío, lleno de eco y el impacto de ver esto. Es una obra muy bonita para piano y yo recomiendo poderla también a los pianistas interpretarla porque es muy entretenida también estudiarla. Maravillosa. Y mira, y la última pieza del programa corresponde a Cristian Fernández Toro, que lleva como nombre, ojo con el nombre, miren, Chasca Ñawi. Y hay muy, es que hace mucho énfasis en el cha. Porque justamente, bueno, la traducción también es del quechua, al igual que la obra de René, y significa ojos de estrella, pero la palabra chasca, que también es estrella, también tiene como otra acepción que puede ser como enredado. Y justamente juega con esta idea del enredo, es una obra muy compleja, sobre todo para el piano, con un contrapunto muy complejo, o sea que hay muchas melodías superpuestas en un momento. También tiene este concepto de la textura, como la obra de René, pero siempre en un marco un poco más tonal, se podría decir. Es una obra que juega con el chasca, en el sentido de que el acento de la fonética también está presente dentro de la obra. No literalmente uno va a hacer con el chasca, pero sí con efectos de fuertísimo, con efectos de golpe sonoro. Una obra también de carácter bien contemplativa. Que nos invita a entrar en un mundo también. Él tuvo un viaje también a Perú, entonces nos invita como a este momento de contemplación donde él pudo conocer otra cultura y esperamos sin duda alguna que también sea de su grado. Y bueno, eso, ese sería en su totalidad el programa, como pueden ver, de compositoras y compositores chilenos. Estamos muy agradecidos de la oportunidad de estar acá, esperamos sin duda alguna que estos estrenos de obras sean de su grado y los invito a entregarse a este lenguaje nuevo. Puede ser considerado raro, pero es nuestro lenguaje del presente y creo que también tenemos que hacernos cargos como intérprete en nuestro caso y el auditor también empezar a abrirse a estas sonoridades nuevas que sin duda alguna hablan mucho de nuestra sociedad, de nuestra música chilena, de nuestros compositores. Así que por mi parte, que lo disfruten muchísimo. ¿Ginos? Sí, y también esperamos que puedan seguir asistiendo, viendo en internet y también presencialmente, ahora que ya estamos volviendo a los conciertos presenciales, música chilena. Es súper importante que nosotros apoyemos a nuestros compositores, nuestras compositoras y también a nuestros intérpretes, apoyándolos con este tipo de lenguaje, porque pasa de que siempre las cosas que están en la vanguardia o los que están comenzando o cosas que están recientes, a veces no se entiende o no se, entre comillas, se entiende bien, se valora en su minuto y pasan muchos años y después se recuerda. De hecho, podríamos pensar, ¿qué pasaba con la gente cuando Pedro Humberto Allende hizo sus obras? ¿Qué pensaba la gente en ese minuto? Ahora todos consideramos a Pedro Humberto Allende un compositor muy importante. Esto pasa lo mismo. Nosotros pensamos de que un par de años más, quizás, estas obras pueden ser súper bien valoradas y estamos muy agradecidos de poderlas estrenar y esperamos que ustedes puedan disfrutarlos también. Muchas gracias por la oportunidad también a la Fundación y les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.
Dice aquí que lea tranquilamente, que lea sin intentar elevar la voz, como cuando se lee en voz alta para entender mejor lo que se está leyendo. Ahora me dice que sería oportuno leer lo que sigue un poco más lento, como cuando se lee en voz alta para entender mejor lo que se está leyendo. Luego, me pide que realice todo esto con total naturalidad. Me parece artificial, pero también eso lo estoy leyendo. En ese momento, me doy cuenta que posiblemente la intención sea confundirme, o que mis pensamientos se entremezclen con los pensamientos de quizás quién, y ya no sé si lo que estoy leyendo es lo que yo pienso, o alguien lo escribió con el deseo de que yo lo leyera. Quizás quiere ponerse en el lugar de una polilla que intenta volar hacia la luz del exterior cuando una pared transparente se lo impide. Y ahora entonces, de manera inevitable, no puedo dejar de escuchar el insistente aleteo contra el vidrio. Thank you.
Thank you.
Bueno, estamos junto a Javier Leone y Ginos Martí, quienes integran y han formado el dúo de clarinete y piano, o piano y clarinete, como prefieran, porque es un conjunto, digamos, donde ambos son protagonistas, que se llama Martí Leone. Y los saludo y les agradezco mucho a nombre de la Fundación Pianos para Chile el haber participado en nuestra temporada 2022. Ginos, Javier, muy buenos días y muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana luego de haber escuchado este lindo concierto que ustedes grabaron, digamos, hace un tiempito en la Galería Patricia Reddy para nuestra temporada, la temporada online de 2022. Un saludo para ambos. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad también de participar con ustedes. Sí, muy agradecidos por la oportunidad y por habernos permitido poder estar en tan importante fundación en su temporada de este año. Bueno, un poco para que el público los conozca, me gustaría partamos por Javier, que nos cuente un poquito de su trayectoria, de sus estudios, dónde naciste. Brevemente, para que el público te conozca, digamos, más en profundidad. Seguramente muchos del ambiente musical ya te conocen, pero este concierto lo ve también mucha gente que por primera vez lo va a escuchar. Y este, como dato, entre paréntesis y entre comillas, esta temporada y esta cosa que nos hizo hacer la pandemia tiene dentro de la particularidad positiva es que los conciertos los puede disfrutar muchísima más gente que la que llega al concierto en vivo, digamos. Siendo, por supuesto, el concierto en vivo lo que más nos motiva siempre. Pero esto es una cosa bien interesante. Javier, cuéntanos un poquito de tus inicios, de tu trayectoria. Bueno, soy Javier Leone Aravena. Yo soy el clarinetista del dúo, Martí Leone. Bueno, partí mis estudios de música de muy pequeño en un colegio que está en Mapocho, que se llama Liceo Experimental Artístico, donde ahora Gino es profesor. Yo soy de Santiago, nací en Santiago. Posteriormente entré a la Universidad de Chile, a la Facultad de Artes, donde me titulé con el profesor Rubén González, que en su tiempo, ya jubilado ahora, era clarinetista bajo de la Orquesta Sinfónica. Y en la actualidad ahora vivo en Temuco, soy clarinetista solista de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Temuco, y me desenvuelvo realmente ahí como músico de orquesta, tengo la posibilidad de tocar de solista. Y bueno, y tengo este dúo con Ginos, que es un proyecto que va desde una perspectiva más del cariño a la música, como de experimentar también otras sonoridades, de buscar otros objetivos. Como pudieron darse cuenta en el programa, era un concierto completamente de música chilena, de música, por decirlo, contemporánea, de diferente lenguaje. Y estamos más o menos buscando una especie como de fórmula de dúo. Nos hemos metido bastante en esto de la música contemporánea, sin dejar de lado también las obras que son del repertorio universal para este dúo, pero estamos en una búsqueda como de nueva música y de ampliar de alguna forma el horizonte y el repertorio que existe para este ensamble. Así que eso sería como en resumen un poco mi historia. Fantástico. Ginos, cuéntanos también. Bueno, yo, esto es lo gracioso, porque yo soy de Temuco y ahora estoy viviendo en Santiago, y Javier es de Santiago y ahora vive en Temuco. Yo inicié mis estudios de piano en la Universidad Católica de Temuco con Solciré Pepe Marmolejos, nunca me voy a olvidar de ella. Después de eso estuve estudiando en la Universidad Austral con Arma Nábols, toda mi etapa básica y principio de la etapa superior. Y luego me vine a la Universidad de Chile a hacer los estudios de ya la interpretación superior y profesor especializado en piano con la doctora Paulina Zamora Escobar. Y ahora voy a entrar a hacer el magíster en interpretación musical y estoy terminando, voy a entregar ahora la tesis del magíster en gestión cultural. Musicalmente me he dedicado mucho a hacer música de cámara. He hecho hartas cosas también de solistas, pero más que nada me gusta mucho el trabajo de música de cámara. Tú debes saber muy bien, Alexandros, que a veces uno pasa muchas horas solo y hace mucho solo, y de repente es rico también poder compartir esto con otro compañero o compañera y hacer lo de la música de cámara, que es súper lindo. No, bueno, mira, esta coincidencia interesante, lo que contaba Gino, que
Ambos son de las ciudades en las cuales no viven ahora, pero de alguna manera es una cosa muy bonita también que Javier esté, digamos, trabajando en la orquesta de Temuco y que las regiones vayan desarrollando un alto nivel de interpretativo en las distintas agrupaciones. Por eso es muy, muy, muy importante. Yo te conozco más a ti, Gino, por tu trayectoria pianística y además por el aspecto que a mí también y a nuestra fundación también nos importa mucho, que es la cosa pedagógica de permear la educación, digamos. Y tú, bueno, eres un gran ejemplo con tu trabajo en el LEA, digamos, pero también en la Fundación Belén Educa y también hasta hace muy poco en la LIGUA, digamos. Esas son las tres cosas importantes que yo te conozco, digamos, desde el punto de vista de la formación, y me alegro mucho que eso sea parte importante de tu quehacer. Yo siempre lo comento, yo me formé, digamos, toda una gran parte de mi formación la hice en Polonia, donde yo me di cuenta que hay muchísimos músicos, muchísimos pianistas, y siempre el quehacer del músico es en estos tres aspectos: el tocar solo, el tocar en agrupaciones, ya sea en el caso de Javier, por ejemplo, en la orquesta, y en el caso nuestro de los pianistas acompañando o cámara, y finalmente la pedagogía, digamos. Siempre están unidas. A veces, por cosas de afinidad, se nos carga la mano a alguna de las tres, pero las tres siempre están presentes. Javier, ¿tú también enseñas? Sí, hago clases en los talleres de música en los colegios de San Francisco de Asís y a veces algunos también talleres en la Universidad Católica, en la Academia de Artes de Música acá, pero me he abocado un poco más a la parte musical. Tengo una gran preferencia realmente a la ejecución, ahora estar armando proyectos de música de cámara y sobre todo a la hora de tocar de solista y he estado bien metido realmente en ese ámbito, en el ámbito de la ejecución. No descarto de ninguna manera la pedagogía, de hecho tengo un par de alumnos también avanzados que los quiero enviar a Santiago a estudiar realmente. Pero mi enfoque directamente está en desarrollar, por ejemplo, esta conexión con los compositores de música chilena. Es como una de las cosas que a mí me gusta, la ampliación del repertorio y el trabajar codo a codo con los creadores también. Porque realmente el intérprete igual tiene que hacerse cargo de su contemporaneidad. Entonces, trabajar con la gente que está viva, hay compositores que son de bastante excelencia, compositores y compositores también. Estoy más abocado en ese rubro, como el tema de la ejecución y como la gestión de obras nuevas para el ensamble. No, y por cierto que además estás en la orquesta, que la orquesta es como el trabajo, es como, claro, o sea, no, es distinto cuando los pianistas, por ejemplo, tenemos estos tres ámbitos, pero en el caso de los músicos que trabajan en la orquesta, ese es su, digamos, su base del desarrollo de las cosas que hacen la música. Chicos, yo en realidad, sí, Ginos, Sí, algo. quería. Sí, No, te sí. decía que tienes mucha razón en lo que dices. Al estar metido en la orquesta, uno también enfoca prácticamente todo su trabajo en la ejecución. Como un trabajo de todo el rato, tienes que estar cada semana grabando programas, Claro, por tocando. cierto. Entonces, Claro, porque tocan todo el tiempo, tienen programas nuevos, o sea, es muy, muy, digamos, toma mucho el tiempo completo prácticamente. Gino, ¿tú algo querías decir? Sí, yo quería decir algo que quería que quedara y que la gente pudiese saber que nosotros estamos armando un dúo en base solo al cariño que nos tenemos entre ambos y el cariño que tenemos a la música, porque no estamos viviendo en las mismas ciudades. Entonces, lo que hacemos es que yo viajo, él viaja, ensayamos de maneras loquísimas para tratar de poder mantener y hemos mantenido el dúo por más de 3 años juntos en base a eso, a los viajes y al cariño que hacemos de esto de poder interpretar música de compositores y compositoras chilenas, procurar la paridad en los programas que hacemos y también dar esta divulgación que nos interesa mucho también y acercar al público de este lenguaje nuevo de la música chilena. Y eso ha sido súper bonito y siempre nos preguntan, ¿cómo lo hacen? Bueno, con amor y viaje nomás. Y en eso estamos. bueno, en realidad, bueno, es evidente que ustedes han hecho ya un camino, estos 3 años que tú comentas,
han sido fructíferos y son un dúo ya reconocido. Una de las cosas que a nosotros como fundación nos llamaba la atención era ojalá tratar de ser una, en estas temporadas que hemos hecho, de ser una plataforma para justamente agrupaciones que se empiezan a consolidar y que tienen interés en la música, digamos, de una manera más concreta, no de una cosa puntual, digamos. Que, bueno, ustedes saben y el público nos puede, a lo mejor no lo sabe, pero muchas veces se da que te contratan para tocar una obra en una agrupación y es una cosa puntual, se hacen los ensayos pertinentes y se toca. Pero distinto es decidirse a tener una agrupación la cual implica un trabajo permanente, a pesar de la distancia, que tampoco es tanto finalmente, porque el mundo, digamos, es bastante distinto a lo que era antes. Entonces, de alguna manera se puede, ¿no? Con buena voluntad y con amor, como ustedes dicen. Así es que, bueno, no sé si quieren agregar algo, pero yo, por mi parte, los felicito por el concierto, los felicito por lo que están haciendo, por toda su labor. Y bueno, y larga vida al trío, al dúo, digamos. Le puse trío por el espíritu que tiene, ¿no? Sí, ah, sí, claro. Todavía sí, por supuesto. Claro. El dúo Martí Leone, con Ginos Martí y Javier Leone, justamente en clarinete y en piano. No sé si quieren agregar una cosita para despedirnos. No, solo agradecer la oportunidad y esperamos sin duda alguna que el concierto haya sido del agrado del público. Y invitar también a la gente como a abrirse a este nuevo lenguaje, que es raro, sí, es raro, pero es el lenguaje del presente y tenemos que hacernos cargo, lo digo tanto para el público como los intérpretes, hacernos cargo también de este lenguaje que existe ahora. No de una perspectiva chauvinista, tocar todos los chilenos, sino que de verdad entender de que es un lenguaje muy propio de nosotros y uno se da cuenta a medida que va trabajando con estos compositores de que hay obras muy interesantes para trabajar, y sobre todo lo maravilloso de que te entreguen una obra nueva y estrenar al público, eso me encanta. Así que espero que las obras nuevas que hayan escuchado por primera vez hayan sido del agrado, y sin duda alguna esperamos nuevamente contar con su invitación. Así que por mi parte sería solo eso. Muchas gracias. Muy bien. Yo solo quería agradecer también a los compositores y a compositoras que hayan confiado en nosotros, porque la mayoría, yo diría que casi el 90% del concierto que ustedes escucharon son obras nuevas. Las estrenamos en este concierto y el trabajo que hicimos con cada uno de los compositores y compositoras fue súper bonito. Es algo bien satisfactorio poder hacer este trabajo mancomunado entre tanto los intérpretes como compositores, porque a veces, tristemente, nosotros tocamos música de personas que ya no están y tenemos que ir a libros, tenemos que tratar de a ver cómo se hace la tradición también, como para poder tratar de llegar a una línea de cómo se hace también estéticamente, etc. Pero aquí lo interesante es que teníamos al compositor y a la compositora vivo, y podíamos hablar directamente y trabajar en conjunto. Entonces, ese trabajo fue súper interesante y espero que se haya plasmado muy bien y que les guste. Y finalmente agradecer también a ti, Alexandro, por la oportunidad de la fundación que encabeza, porque es muy bonito lo que hacen acá, todos los conciertos, las cosas pedagógicas, es precioso lo que hacen, yo de verdad me saco el sombrero. Y también agradecer la oportunidad que nos dieron por estar en esta temporada. Ojalá podamos estar después, a futuro, en otra oportunidad. Así que muchas gracias, de verdad, de corazón. Por cierto, yo les agradezco mucho y esperamos que esto continúe en el tiempo, y larga vida al dúo Martí Leone. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias, estén muy bien. Chao, gracias.